El nuevo mundo celular es tuyo. Observe ese abdomen, esa espalda y esa sonrisa. Todo esto lo reúne Jonathan Campos, nuestro actual Mr. Costa Rica, quien con sus atributos y encantos ocultos se ha convertido en uno de los hombres más cotizados del país. Pero su vida no solo gira alrededor del modelaje. Jonathan dedica su tiempo libre a hacer lo que más le gusta, aparte de considerarse una persona muy fiestera. Extremadamente fiestera. En mis ratos libres me gusta leer, me gusta compartir con mis amigos, me gusta jugar al póker con ellos, de mentira, sí. Me gusta jugar fútbol, me gusta demasiado el baile. Y apenas oigo música, me pongo también a bailar. Esto quedó más que claro, ya que nuestro Mr. Costa Rica compartió la pista de baile junto a la guapa Natalia Álvarez en Bailando por un Sueño. Sin embargo, Jonathan no solo mueve sus caderas. ¿Cómo hace este modelo para mantener ese cuerpazo? Mi rutina de ejercicios consiste en 2 días en el gimnasio, quizás uno. Mucho ejercicio de cardio, digamos. Me gusta salir mucho a correr, me gusta jugar fútbol. Paso como en actividad constante. Fue por esos atributos y otros encantos los que llevaron a Jonathan Campos a participar en el concurso internacional Mr. Universe Model hace 3 semanas en República Dominicana. Quedé de puesto 22 de 43 países que había. A mi criterio fue un éxito porque me di a conocer, gané contactos, gané muchos amigos, gané 42 amigos más de distintas partes del mundo. Pero aún falta una parte muy importante. Para todas las que suspiran por este guapo de 22 años, les contamos que se encuentra soltero y que anda en busca de su mujer ideal. Que me chine mucho, soy muy chineado. Me gusta que sea una persona que ante todo sea amiga, que yo pueda pues contarle mis problemas y que ante todo ella sepa entenderlos también. Lo primero en lo que me fijo es en sus pies y en su trasero. Sin duda, nuestro Mr. Costa Rica no solo ha ganado concursos de belleza, sus músculos y curvas se han robado miradas y suspiros de muchas admiradoras.